Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Auto Chess War. Empezamos haciendo aquí los ajustes para cambiar nuestro nombre. Vemos ahí Aventura, Endless, Infinito. Ha entrado ya de primeras. Debe ser para aguantar todo hasta que palmemos. Y a ver qué podemos poner por aquí, yo no conozco a ninguno. ¿Tenemos tiempo infinito también o no? Por lo que vi es juego offline, generalmente este tipo de juegos suelen ser online contra otra gente. En esta ocasión pues es contra bots. Imagino que más adelante ya pondrán el modo contra más gente. Y velocidad parece que no tenemos aquí. Vale, pues a ver aquí le ponemos. Vemos que tenemos dos de estos, con lo cual yo voy a bloquear. Vamos a empezar con él. Ahí también tenemos dos de estos. Vale. Tanque para acá. Tenemos ahí, primer oponente. Uno con una guadaña. Y para la batalla. Velocidad. Solo los VIPs pueden poder aumentar la velocidad. Bien, victoria. Experiencia y monedillas. Compramos, compramos. Y me falta este de acá. Volvemos a bloquear. Y te vuelves a venir tú. Para aquí adelante. Tú para aquí, tú para aquí. Y para la batalla. Detalle importante: nos indican aquí los que tenemos. Hay alguno que. Hay un juego que he probado de Auto Chess. Que no nos indica si tenemos al personaje ese o no. Que a veces como nos despistemos nos lo dejamos atrás. Otro, tú conmigo. Y actualizar nada de momento. De momento lo dejamos así. ¿Cuántos podemos tener en batalla? En el campo de batalla, 3. Pues ahí te me vienes tú entonces. Bueno, el pequeñín este tiene pinta de ser medio pistolero, ¿no? A ver. 57 de daño, Goblin. Lanza una bomba. Goblin y Slingshot. Es un pistolero. Pues tú para el medio y para la batalla. Este ya tiene uno de dos estrellas. El botcillo este que poco me gusta. Venga que podéis con él. Bien, victoria. Recompensillas. Mejoramos. Mira, ahí vuelta a salir este. Un salamander. Tipo asesino y bestia. No sé si cogerlo. Para tener otro tipo más. Te me vienes tú. Lancero. De momento así. Vemos ahí lo que tenemos de cada tipo. Goblins, guerreros, bestias y asesinos. Tenemos un poco de cada cosa. Equipamiento. A ver. Espérate. Momia. Toltel. Bestia. Vale, me vienes bien. Un cazra. Y esto. ¿Qué hace? Golpe crítico. Pues al pequeñín. ¿Este qué es? Best. No, naturaleza. Berserker. Tiene aquí su habilidad. Invoca. A las fuerzas con un 20% de velocidad de ataque y no sé qué, no sé cuánto. Venga, vamos a probar. Podemos probar hasta 4. Me imagino que será atrás y para la batalla. Ah, pues no, no es atrás, es melee. De momento vamos aguantando, no hemos perdido ningún punto. Ninguna batallita, estamos ahí con los 30 de vida. Mira que salen elfos oscuros de estos. Podemos avanzarlo, pero es que a mí no me gustan mucho los elfos oscuros. Pero me estás obligando a comprarlo porque sale mucho, es upgrade. Y si quiero aquí darte un nivel, a 5 monedas no las tengo. Y lo que voy a hacer va a ser quitar al pequeñín. Ah, es asesino también. Todos melés. Yo pensaba que era una arquera. Si al final me va a gustar y todo, si nos hace falta otro más. Dale ahí. Y otra más. Bien, más monedas. ¿Quién ha hecho más daño? Lo podemos ver aquí.
El Salamander, que está por solo una estrella. Y Catra, el que ha hecho menos daño. A ver qué me das aquí ahora. Pues nada, interesante. Voy a usar la tortuguita. Con lo cual yo lo que voy a hacer es dar aquí un nivel 7. Así podemos poner otra más y... ahí tenemos al pistolerete. Vale. El Salamander ha caído. Pero ya vemos que Salamander es bueno. Alfa oscura mejorada, es mejor de lo que esperaba. Un gladiador que nos dan aquí. Asesino, me gustan los asesinos, aparte me interesa. Pues tenemos a venir tú. Me quedan 3 monedillas. Voy a ver si quito a este y meto al asesino. Así tenemos este ya completo. Así ganamos un pequeño buffillo. El oponente tiene de disparo. El buff de asesino que nos da el buff. Quería ver el buff este que hace. Compramos el Salamander y aquí no me interesa nada más. Más daño. Aumenta el daño este de un... es igual al 12% de no sé qué, no sé cuánto de la vida del oponente, creo que era. Usted tiene 2 buffs. Cartas, equipamiento. Evasión, pues te vas para ti. Oh, uno de 3 estrellas, que poco me gustas. Monedas 5, no me da por subir de nivel. Y cartas, algo interesante. De 3 estrellas tenemos a un tanque, no podemos... no me interesa. Tú para aquí. Ponme este de delante. Este que ataque lateralmente por ahí. Eso es. Aparte va por los de atrás el Salamander. Más fácil de lo esperado. Teniendo uno de 3 estrellas pensaba que iba a dar más guerra. Podemos mejorar al pequeñín. Un tanque de naturaleza. Me vendría bien, pero ahora quiero pasarme ya los de 4 estrellas para ir teniendo un poco más de variedad. Otro arquero. Y todavía no tengo ni siquiera este en el campo de batalla. Y tenemos números. Dale. Esa arquera me va a dar guerra, mira. Esa arquerita de 3 estrellas va a dar la lata. Uy, sí, da la lata. Pero seguimos invictos. Tú conmigo. Nada más que me interese por aquí de momento. Tenemos... vale. Uno de 3. Asesina para aquí. Y me das 10. Ya podemos poner el pistolete este para acá. No, tú no. Este de aquí. Y para la batalla. Así ya tenemos a los 6. Bien, esta fue fácil. Mira, a la que quería. Nana, otro el Seimen. Mago, Horda y Predator. Este tiene 3 y la nana es Mago y Union. Magos no tenemos, que no tenemos a distancia. Chamanes no me gustan mucho, hay que decirlo. Ah, pero hace daño múltiple. Pues vamos a comprar a los dos. Si me das, me vas a bloquear esto. Alcázar también me interesa. Lo he dicho, me vas a bloquear y vamos a coger luego estos dos. Y vénteme para la batalla. Aunque igual debería también de subirlos más de nivel estos. Pero de momento dejamos así. Y con esos dos ya no vamos a coger a ninguno más para la formación. Vamos a intentar mejorarlos. Ninguno más nuevo. Ahora, gana y bloqueas. Sigue. No, lo que tenía que haber puesto es al oponente enfrente. Ahora ya está, un poco tarde. Espero que puedan ganar. Sí, ahí está. Ahora sí, tú conmigo. Bien. Cartas podemos tener hasta 8 y esto no se puede aumentar, claro, para que aumente.
Ah, mira, también podemos comprar equipamiento, eso no lo sabía. Compramos el arma este, por ejemplo. Más daño. Armadura. Para este de aquí. Hasta ahí nos da. Dale a la batalla. Empieza a ser ya complicada la cosa, ¿eh? Mira, tiene ya varios a 3 estrellas. No sé si aguantarán 2 de estrellas contra este. Mira, tú tienes la habilidad de lista, dale. No me va a ganar. Este me ha acabado, 3 menos de vida. Ya se empieza a poner complicada la cosa. Disponible 3, cómprame uno. Y te vas a quedar. Inventario, mira, 4 estrellas el anillo este. ¿Qué me das tú? Robo de vida y cooldown. Y me lo equipas a esta de aquí. Para batallar. Yo creo que poco más vamos a avanzar ya aquí en este juego, en esta partidita. Me estoy quedando ya muy atrás. Me centré de igual demasiado en comprar a personajes en vez de mejorarlos, creo yo. Pero bueno, de eso se trata el modo survival, de llegar lo más lejos posible. Mira, este se puede mejorar, bien. Compramos otro por acá y se acabó. Y ahora, inventario. ¿Cuántas balas tenemos? 6. También si queremos aprovechar que tenemos a más personajes, habría que, antes de comprar el equipamiento, ir mejorando por aquí. Tenemos para hacer una pequeña mejora, tendríamos que hacer 2 más. A ver si obtenemos para ir poniéndolos en el campo de batalla. Esta parece que pueden ganarla. Eso es. Bien. Victoria. Equipamiento. Cómprame este. Inventario. ¿Qué me dabas tú? Evasión. Pues equipamelo para este. Así de momento. No me da para mejorar aquí nada, así que así yo lo veo bien. Tiene un Unhealer por ahí que no me gusta nada. Cargaros el de atrás, eso es. Uno fuera, otro fuera. Aguantar ahí como podáis. Vamos, asesina, bien. 2 para 2. Vamos, aguanta, asesina, sobrevive. Bien. Este es de una estrella, debería de morir. Bien, ganamos. Ganamos sin pérdidas, eso es bueno. ¿Qué me das? Vale. Disponible 3, otro. No tenemos espacios, pues va a tocar bloquear esto y mejorar por aquí. ¿Me das? Sí, podemos ya poner otro más en el campo de batalla. Este. El chamancete. Eso me ha gustado, ¿ves? Y que me das, me da ya para comprar por chase. Y desbloqueamos, aunque muchos juegos no tenemos. Venga, a ello. Hay que subir otro nivel de más todavía. Venga, que ahora tenéis ya uno más en el campo de batallita. Nah, este no va a aguantar. Esto que ahora tenemos ahí 3 buffs, pero 4 de daño. Mejorar y mejorar. Y me quedan 5 monedas que podemos ponerlas por aquí. Y saco a zurrar. Bien, esta es mía. Menos mal. Llegamos a la 30. Llegamos a la ronda 30. Otro que podemos mejorar. Elfo. Y no me das para mandar para ahí. Pues nada.
Vamos a aguantar. A aguantar ahí que podéis. Bien. Otra más. El gladiador, 2400 de daño, el que hace más daño con diferencia. Aquí no me das nada útil, así que nada. Y este. Me recomiendan. Supongo que esto no lo ponen por orden de recomendación. Puede ser aquí. Daño más 7%. Aunque yo se lo voy a poner al gladiador, que es el que vemos que está haciendo más daño. ¿Cuántas monedas tenemos? Dos mejoras. Para la batalla. 19 de 30 para poder poner al otro personaje, Talamaga, en el campito de batalla. Y así ya hacemos otro hueco más. Vamos a aguantar ahí. Uy, el de 3 estrellas como está aguantando, pero está stuneado. Vamos a cargaroslo. Bien. La maga. Y no me da para más, para la batalla. 2 de 3 estrellas. Vale, que carga es... Ah, qué mal, llegó hasta tarde atrás. Lo dicho, no me gustaron nada. Me ha tundado bien, 13 de vida, como si vamos así, no vamos a durar mucho más. Mejóralo. Compra. Y lo que voy a hacer es poner a este en el campo de batalla. Y si no mucho, tú te vienes para aquí atrás. Y tenemos 5 monedas. Me van a pasarle una mejora más. Y ya. Faltan 4 de experiencia. A ver si aguantas una rondilla. Este pega desde muy muy lejos. Mira, la maga, por ejemplo, tiene que acercarse bastante más. A ver qué quedan los 2 de 3 estrellas ahí. Demostraré que podéis que sois 3. Vale, uno fuera. Nah, este se acabó, me parece a mí. Veneno, pero el veneno no va a hacerle nada. Habría que stunearlo. Uy, pues casi, casi. Por poquito. Este lo quiero. Vale, me dice que necesitamos más espacios primeramente. Pues te vienes tú. Tú no, te vas a venir para el campo de batalla. Ahí cogen los buffs, pero... Disponible 6, 5... Es que este... Si conseguimos dos más, pues, vamos a comprar este. Este lo voy a vender. Correcto. Disponible 3, si te vas a quedar ahí. Vamos a centrarnos en estos dos que podemos mejorar. Y para ello necesitamos... Aparte de que salgan espacios para poder ponerlos, por lo menos tener aquí un huequín. Voy a centrarme ahora en los que puedo subir a 3 estrellas. ¡Uy! Se acabó. Hasta ahí hemos llegado. Bueno, la ronda es la 24, pues hay 30, estrella gain. Quad combo, get combo supplies, vale. Lo que no es porque me han dado ahí. Bah, me han dado 10 de vida, no sé por qué. Pues nada. Este sí que lo quiero, ¿ves? Ese no. Inventario. Vida y evasión. Vale, me han dado aquí la amiga de 3 estrellas. No sé dónde la ha metido porque yo aquí no la tengo. No sé si se la han puesto en el campo de batalla. 3 de 40. Mira, mira, está aquí. Nueve de 8, tengo que sacar alguno, pero ¿a quién saco yo aquí del campo de batalla entonces? Moneda, espera. Nah, no me das. ¿Quién tenemos de 3? Lo siento, pero te vas a venir conmigo. Y para la batallita. Vamos, uno de 3 estrellas, esto ya es otra cosa, está clarísimo. Este,
comprar este, ¿no? De hecho, igual lo está viendo uno. Voy a centrarme, como dicen los dos, tres, en avanzar estos dos de momento. Así que para la batalla. Lo que pasa es que en breve voy a tener un huequito más. Ah, vale, este es el tiempo de batalla. Yo, como siempre, cuadraba 30. Me parecía raro. En la etapa en la que nos encontramos es la de aquí, 26. Victorias 19, derrota 6. Ese no. Este tampoco, de momento. Tampoco tenemos huecos. Pero sí, lo que puedo hacer es mejorar este y poner aquí a amiguito este. Y a luchar. Ni me hace. Sí que se pone complicada la cosa. Mira, aquí ni siquiera con estos pueden, a pesar de que tenemos la amiga de 3 estrellas. Se ha cargado ahí 2. Este ya no vas a poder. Y se acabó. Nueva ronda, si ya hemos... me ha protegido el daño, no sé por qué. Este es el que quiero. Y nada, a ver si... ¿Cuántas monedas tenemos? 18. Disponibles 3. ¿Me sale para poder upgradearlo? No. 4, esa la quiero también, con lo cual toca vender aquí uno. Este, vamos a vender a este. Mira, otro más que hay que vender. Sí, el pequeñín. Lo que no sé es por qué no he muerto en la partida anterior. No le veo yo mucho sentido. No. Mejórame este. Vale. Y quería aquí. Daño más 6%. Equipamos. Disponibles 3. Ahora creo que sí. Ahora lo podemos comprar. Tenemos booking. Ena. Dale ahí. Dale ahí. Tres estrellas. Kumiho, 3.360 de daño. Cáceres, aparte de 2 estrellas, hace muy poquito daño. Mira, ahora sí, mira. Mejorar. Mejorar. Y comprar. Ahora sí. Ahora la cosa ya debería de cambiar. Más monedas. A comprar por acá. Dale a la batalla. Todos fuera, bien. Siguiente ronda, compramos. Venga, y a zurrar. Pues que ahora esto es otra cosa ya. Tú que no me interesa ninguno. Pero... mira, cuántos de 3 estrellas. Este está fuera, este de aquí va a caer también. Y ahí estamos. 5.500 de daño. Nada, no me das nada. ¿Quién es este? El Salamander.
No me había cagado yo, que se quedó ahí una estrella el pequeño. ¿Qué más? Nada, dale. Ahora sí estamos en la 35. El problema es descomunal de Kumiho. Compra, compra y para la batalla. Ahora empiezan a hacer daño ellos también. Ahora empiezan a darnos más guerrita. Hasta igual creo que me despisté, que me confié y mira. Creo que me confié y no sé si aguantarán. Uno fuera, el otro en camino. Y se acabó. De fin, menos 6, ahora sí. Se acabó. Y aquí nos darían comienzo de nivel 3 otra vez con Versuplis. Pero aquí entonces lo acabamos más, estaríamos jugando todo el día. Mira, otra más de 3 estrellas. Pues no, yo en principio lo dejo aquí. ¡Nos vemos, chavales!